Les dijo lo siguiente: un gran porcentaje de las iglesias están enfermas y si no hacemos algo rápido, con seguridad morirán. ¿Qué os parece, hermanos? Esta persona, cuando dijo eso en una sala, casi le cuesta el que le echen de esa sala. Un gran porcentaje de las iglesias están enfermas y si no hacemos algo rápido, con seguridad morirán. Este comentario cayó como una bomba en esa sala. Produjo fuertes reacciones, pues los asistentes consideraron fuera de lugar y profano que nuestro hermano usara el término enferma para referirse a la iglesia. Yo quiero preguntaros en esta mañana, ¿qué pensamos nosotros? ¿Puede enfermarse la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo? ¿Puede contraer una enfermedad terminal la iglesia? ¿Qué os parece? Hoy somos pocos y nos podemos permitir el lujo a lo mejor de decir algo. La iglesia puede estar enferma, puede caer enferma. La iglesia de Dios. ¿Qué os parece? Jorge. Eso es el problema de los que están en el primer banco. ¿Qué os parece? La iglesia tiene una parte divina y otra humana. Podemos leerlo en Colosenses. Vamos a leer en nuestras Biblias, si queréis abrir nuestras Biblias. Colosenses, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice el texto: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habiese toda plenitud. Sabéis, la parte humana que somos nosotros, porque hay una parte divina que es Cristo, que es la cabeza, y nosotros los humanos somos el cuerpo. La parte humana que somos nosotros puede enfermar incluso hasta morir. La cabeza o parte divina no se puede enfermar, y es allí donde reside la solución para que una iglesia pueda ser saludable y creciente. En algunas ciudades coexisten iglesias activas, generosas, que van creciendo, saludables. Cohabitan con otras iglesias que son famélicas, decrecientes, moribundas. Yo os pregunto esta mañana, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Nos cansamos de predicar? ¿Nos cansamos de hablar de que la iglesia, la feligresía, tiene que trabajar? ¿Cómo es nuestra iglesia? Conozco alguna iglesia, hermanos, que se estableció en medio de comunidades florecientes, pero que estaban rodeadas de zonas comerciales, por los cuales los hermanos, para poder ir a predicar, tenían que hacer grandes distancias, recorrer grandes distancias para buscar territorios donde hacer el trabajo misionero, ya que nadie, ni siquiera los mismos miembros, vivían cerca del templo. Existen iglesias en las cuales las juntas sufren terriblemente para encontrar que las personas cojan responsabilidades para el nuevo año eclesiástico, pues no hay gente que se quiera comprometer a trabajar en la iglesia. En muchas ocasiones he tenido que escuchar en repetidas veces la queja de muchas iglesias por el cambio frecuente de sus pastores. Y deciros que si para nosotros es evidente todo lo que os estoy mencionando, existe una desnutrición espiritual que aqueja a un elevado porcentaje de nuestra iglesia. Debemos entonces aceptar, creo que sin duda alguna, que la iglesia se puede enfermar y sufre anormalidades que incluso a veces nosotros generamos. Yo sé que este tema no es agradable, hermanos. Yo sé que este tema, incluso pensándolo, algunos pensamos que estos temas incluso hay que abordarlos no en el momento del culto, ¿no? Pero hablando esta semana con alguien, hablando de algunas cosas, hacíamos hincapié un poco en esto que os estoy presentando esta mañana. Podemos estar preocupados, hermanos, por cómo está la iglesia. No cabe duda también, hermanos, que como todos los verdaderos cristianos somos parte del cuerpo de Cristo.
y no puede haber disputas sin que sea perjudicado cada miembro. ¿Sabéis? En el cuerpo humano, cuando algo se aqueja, el resto del cuerpo también se aqueja. Cuando mi brazo derecho no funciona, ¿verdad? El resto del cuerpo parece como que... Y también nos pasa, hermanos, exactamente igual con los miembros de la iglesia. No puede haber disputa sin que sea perjudicado cada miembro. Entonces todo el cuerpo queda enfermo. Dios desea que todos poseamos el espíritu de cooperación unidos en amor y servicio. Hay algunos investigadores que hablan sobre el crecimiento de las iglesias, como Wagner en el año 1979 o Fritz Smith en 1993, que identificaron y pusieron nombres, describieron síntomas y sugirieron algunos remedios para las enfermedades más comunes que aquejan a la iglesia. ¿Cómo saber si nuestra iglesia está enferma? ¿Vosotros pensáis que nuestra iglesia está enferma? ¿Que le duele la cabeza? ¿Que tiene fiebre? ¿Qué os parece? ¿Que le duele un pie? ¿Que le duele el corazón? ¿Qué pensáis? ¿Cómo saber si nuestra iglesia está enferma? Veamos algunos síntomas, breves síntomas, hermanos. No quiero ser muy largo porque... Pero quiero deciros algunas cosas que tengo en mi corazón. Algunos síntomas. Están disminuyendo los bautismos en nuestra iglesia. No estoy hablando en esta iglesia, estoy hablando en general, ¿eh? No estoy hablando en la iglesia del CEAS, estoy hablando de los síntomas generales de algunas iglesias, ¿eh? Cuando disminuyen los bautismos, cuando hay una marcada diferencia entre la feligresía, entre los adultos y los jóvenes, donde casi a lo mejor hay en iglesias... Hermanos, visitamos a veces iglesias, predicamos a veces en iglesias donde apenas hay jóvenes, donde apenas hay niños, donde solamente hay adultos, solo adultos. Cuando nuestra iglesia no establece un programa individual de trabajo, cuando nada más dependemos de nuestra iglesia de los programas que la unión nos da. La feligresía se siente incómoda de que nuevas personas sean añadidas a la iglesia, escuchar bien. Cuando la iglesia se siente incómoda, cuando entran por esas puertas personas que son ajenas a la iglesia. ¿Qué es lo que podemos nosotros esperar, hermanos, como iglesia? ¿Que por ahí entren los hermanos de todos los sábados? ¿O que entren hermanos o personas que no conocen de la palabra de Dios? ¿Qué os parece? Sin embargo, a veces puede haber en la iglesia un sentimiento en donde nos encontremos un poco incómodos porque venga gente que no nos conoce, que es la primera vez, y a veces nos podemos incluso encontrar no del todo bien. Puede ser otro síntoma. Cuando hay poco crecimiento espiritual. Hace tiempo, en una clase de escuela sabática, en una iglesia, estaba dando la clase de escuela sabática, y había gente muy veterana en esa clase de escuela sabática. Y me acuerdo que hacíamos preguntas muy sencillas. Y me acuerdo que esas personas, hermanos, no contestaban. Preguntas sencillas, hermanos. Veteranos de 40, 50 años. A veces puede haber poco crecimiento espiritual. Pocos miembros participan en el programa misionero. Cuentan de dos marinos irlandeses que viajaban a bordo de un barco. Uno de ellos, corriendo hacia el otro, le gritó: «¡Este barco se está hundiendo!». Y el otro le contestó: «Déjalo que se hunda, no es nuestro». ¿La iglesia es nuestra, hermanos? ¿Qué os parece? ¿Tenemos que trabajar en la iglesia? ¿Para quién? ¿Para nosotros, Guillermo, o para el Señor? ¿Para quién tenemos que trabajar? Porque hay muchos que dicen: no, bueno, es que... Pero hay resistencia total cuando hay resistencia total al cambio o temor a iniciar nuevos programas, hermanos. A veces cuando nos quieren cambiar, dice que a buey viejo no se le cambia el paso, ¿no?
Dicen eso. Dice que a buey viejo no se le cambia el paso. Y cuando nosotros queremos cambiar algo en la iglesia, ¿qué nos supone? Esto es un problema. Esto, ¿qué pensarán los miembros de iglesia, la junta de iglesia? Vamos a ver cómo podemos hacer esos cambios. El aislamiento de la iglesia respecto a las demás congregaciones adventistas de la ciudad o del resto del país. A veces hacemos nuestras cosas solamente en nuestra iglesia, y iglesias aquí tan próximas como tenemos la de Sagunto o la de Puerto, les hacemos partícipes de nuestras campañas, de nuestras semanas de oración, los hacemos partícipes. Los hacemos partícipes, hermanos, nosotros, ellos a nosotros, partícipes de los programas nacionales que tengamos en todo nuestro país. ¿Sabemos de las actividades nacionales, hermanos? ¿Conocemos lo que va a pasar, por ejemplo, a primeros de septiembre, o a mitad de octubre, o a finales de diciembre? ¿Sabemos lo que va a pasar, hermanos? ¿La iglesia conoce? Cuando el porcentaje de apostasías en la iglesia también es elevado. Este es uno de los muchos síntomas que los expertos han señalado para saber cuándo nuestra iglesia está enferma. Si algo de esto, dicen, si algo de esto está sucediendo en nuestra congregación, entonces la salud de nuestra iglesia está afectada. Yo a veces me puedo levantar con dolor de cabeza, ¿no?, y tomarme un paracetamol. Me tomo un paracetamol y, ¿verdad, Gerardo? Y con eso igual lo soluciono. Pero bueno, pero a veces tenemos que poner un poco más. Tenemos que tomar algún medicamento más. Males que debemos combatir. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental, social y espiritual de la persona. O sea, el tener salud no es solamente no tener enfermedades, es no estar que nos duela algo, no. Sino el completo bienestar físico, mental, social y espiritual de la persona. Es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones naturales. Así que si traspasamos esto a una iglesia saludable, entonces es la que no solo no tiene enfermedades, sino que además crece espiritualmente, orgánicamente y numéricamente. Y que además tiene cuatro tipos de crecimiento. Dejadme que yo señale cuatro tipos de crecimiento que debe de tener la iglesia. Crecimiento interno, el primero. Se refleja en la calidad de la vida espiritual de los miembros. ¿Cómo puede crecer internamente la iglesia si la iglesia, sus miembros, nada más vivimos con lo que hemos aprendido hace mucho tiempo? ¿Os parece? Que vivimos solamente, hermanos, ¿con qué? Con las reservas. ¿Cómo podemos crecer internamente? ¿Cómo puedo hablar yo con un hermano cuando hablo con él y hay cosas de cierto temas, de ciertos temas, de cierto calado, y no puedo abordar ese tema con esa persona? ¿Qué nos puede pasar, hermanos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios? Damos estudios bíblicos, hermanos, y no somos capaces de defender ni siquiera nuestra propia doctrina. Eso entonces, ¿cómo se llama? Crecimiento interno. Tenemos que crecer nosotros. Si no crecemos nosotros internamente, si no aprendemos, si no estudiamos, si no generamos ese deseo de saber más, el crecimiento interno de la iglesia va menguando. Hay un segundo crecimiento, el crecimiento de expansión. Lo podemos ver en la cantidad de personas que se añaden cada día a la iglesia. Hace poco me contaban de una iglesia, hermanos, que decían: nosotros no podemos hacer ya más. No podemos hacer ya más. Nosotros, con que tengamos los sábados los servicios de culto y por la tarde tengamos un seminario o una charla, eso es suficiente. Eso me lo contaban el otro día, hermanos, no hace muchas semanas.
Yo sé, hermanos, que esto que os estoy diciendo no, igual no es un culto de verano. Igual no es un culto fresco, Olga. Pero es algo, Cristina, que llevo en mi corazón y que tengo que compartir con vosotros, Esther. Fijaros, hermanos, una iglesia que dice, nosotros no podemos hacer más, no vamos a hacer más. Nosotros, nuestro sermón, nuestra escuela sabática, nuestro programa, por la tarde una charla y poco más. Ver la cantidad de personas que se añaden cada día a la iglesia. Tres, crecimiento de extensión, la creación y establecimiento de nuevos grupos o iglesias. Sabéis, ayer disfrutamos, Loli, disfrutamos con la reunión de viernes, ¿verdad? Éramos, no sé cuántos éramos. ¿Cuántos éramos, Jorge? Creo que sí, éramos 15 o 20. Hermanos, disfrutamos en ese rinconcito donde está el pastor José López. Ahí, donde está el pastor López. Disfrutamos en ese rincón, hermanos. ¡Qué maravilla! Decíamos, ¿esto es un grupo? No, hermanos, no es un grupo. Esto es una iglesia. Los grupos son otra cosa. Esto es una iglesia. Y esto es un servicio de iglesia. Crear nuevos grupos o iglesias. Cuando tenemos un objetivo en nuestra iglesia de crear nuevos campos, nuevos sitios, nuevos lugares donde predicar, la iglesia se mueve, ¿verdad? Porque tenemos el deseo de ir a otros sitios, allá a predicar. Me acuerdo hace años, Begoña, Rafael, en Burgos, ¿recordáis? ¡Qué semana de evangelización tuvimos, maravilloso! No se me olvida a mí esa evangelización, no se me olvida, pasé mucho frío, es verdad, pasé mucho frío, pero qué bendición, hermanos, abriendo la iglesia todos los días por la mañana, todos los días por la mañana abríamos la iglesia. Creando grupos, creando iglesias. Cuarto, crecimiento. Crecimiento de puente, penetración de la iglesia en barrios nuevos sin presencia adventista. En esta iglesia, hermanos, en este lugar, en este pueblo, en esta población, hay todavía mucha gente que no nos conoce. Es verdad que cuando vamos a los sitios y decimos que somos adventistas, ¡ah, tú eres adventista! Pero también hay muchos sitios todavía que vamos y dicen, ¿adventista? ¿Adventista? Eso mal en Madrid, porque somos millones de habitantes. Mal en Madrid. Pero aquí en Sagunto, en estas poblaciones próximas, que nos conocen mucha gente. Pero todavía hay gente que no nos conoce. ¿Hacemos algo, hermanos? Cuatro crecimientos. Interno, de expansión, de extensión y de puente. Por eso el primer paso que se debe dar para tener una iglesia saludable es descubrir sus enfermedades, saber cuál es el problema de nuestra iglesia, qué es lo que nos pasa. Eso es como cuando estamos enfermos. Vamos a ver, si me duele la cabeza no me voy a empezar a curar el pie, ¿no os parece? No, Guillermo, aquí tenemos varios médicos, nos pueden decir, si me duele la cabeza no me voy a curar el pie, ¿me tendré que curar el qué? La cabeza. Entonces, primero saber qué es lo que nos pasa. El primer paso que se debe dar para tener una iglesia saludable es descubrir las enfermedades y aplicar los remedios requeridos. Ya lo dijo Wagner, ya lo dijo Smith en el 79, en el 93. Identificaron algunas afecciones que impiden el crecimiento normal de una congregación. Yo os voy a decir algunas de las enfermedades. No quiero hacerlo muy largo, hermanos, porque hoy es un sábado especial, con calor, no quiero tener mucho tiempo aquí. Pero quiero señalaros algunas de las enfermedades que nuestra iglesia en general podemos tener. Podemos tener, igual no la tenemos, pero podemos tener. La primera, la vejez. Ocurre normalmente casi siempre en las iglesias de zonas rurales. Las personas se desplazan a las ciudades por lo general. Y dejan las zonas rurales y no quedan vecinos alrededor del templo, de esa zona donde había antes un templo, en una zona rural. El mundo se está tornando cada vez más urbano.
En 1900, escuchar bien, el 70% de la población era rural y el 30% era urbana. En el año 2000, el 73% es urbana y el 27% es rural. Fijaros que cada vez nuestros núcleos, nuestros templos, nuestras iglesias están sobre todo ¿en dónde? En las ciudades. Es verdad que tenemos grupitos, tenemos grupos en zonas más pequeñas, pero tendríamos que conseguir, hermanos, tener la capacidad de poder ir abriendo grupos, templos, no solamente en las ciudades, sino también, hermanos, en las zonas rurales. Hay otra posible enfermedad que se da. Estos son nombres que yo me he inventado, ¿eh? O sea que los médicos que hay aquí, por favor, no me regañen, o los facultativos, no me regañen, ¿eh? Ya me estáis mirando alguno de vosotros. Guillermo, no me mires así, Gerardo, no me mires. Hay otra enfermedad que es la enniquitis. La enniquitis viene de etnia. Esta es una enfermedad que se puede producir en cualquier sitio. Ocurre cuando el vecindario cambia y se llena de personas diferentes de los que están en la iglesia. Hermanos, conozco iglesias que los hermanos de toda la vida van desapareciendo y vienen otros hermanos que llenan la iglesia por completo. Por completo. Y los lugareños quedan ahí en un reducto quedan ahí, y sin embargo parece como que toma la iglesia otro grupo de personas, ¿no? Conozco, sabemos, de alguna iglesia que fue establecida en una zona de clase alta. Ya sabéis que la Conferencia General a veces consideran la posibilidad de establecer iglesias en zonas donde hay un nivel cultural importante, un nivel económico importante. Pues se estableció una vez un plan para establecer una iglesia en esa zona, en una zona de clase alta, con la intención de alcanzar a la gente del lugar. Pero pronto esa zona fue invadida por personas procedentes de zonas marginales, que habían sido desplazadas por la violencia. La gente que vivía en la zona reaccionó con rapidez, vendiendo sus casas y abandonando el lugar. Actualmente, esta iglesia está compuesta por personas humildes. Gracias a Dios, hermanos, que además tenemos allí un templo. Pero se perdió de vista el objetivo por el cual se había establecido esa iglesia. Tenemos también otra enfermedad, coinonitis. Compañerismo cerrado, no operativo, que hace sentir fuera de lugar a los que están llegando, a los nuevos conversos. Es decir, la iglesia llega a ver a los nuevos como una amenaza y por ello no se esfuerza por evangelizar. Estamos a gusto, hermanos, sentados en nuestro banco, y cuando giro la cabeza a un lado, al lado derecho, veo a alguien que conozco. Cuando giro la cabeza al otro lado, veo a otra persona que conozco y mira qué bien. Pero si un día me siento y encuentro a mi lado una persona que no conozco, ¿qué puede pasar, hermanos? ¿Qué puede pasar? Nos sentimos también. Tercera, estrangulación social. Esto lo hemos vivido en algunas iglesias. Ya conozco yo bien esto. Mayor afluencia de gente que la que el templo puede albergar. La incomodidad hará que muchos no vuelvan. Venimos tantos a la iglesia que cuando venimos a sentarnos no nos podemos sentar y decimos, como no tengo sitio, ya no vuelvo más a la iglesia. ¿Qué os parece? Yo conozco, hermanos, ir pensando en estas cosas. ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa? Yo conozco una iglesia donde teníamos que poner sillas, igual aquí a veces también, y había todos los sábados que poner sillas, y había hermanos que decían, yo ya no vuelvo más. Yo decía así, no vuelvo más. Hermanos de 40 años de iglesia, hermana, y no volvieron, y conozco a gente que se marchó de la iglesia.
porque no tenía su sitio. Y toda la vida se habían sentado ahí, aquí, hermanos. Ejemplo, ejemplo, aquí. Pero como llegaron dos o tres sábados y no pudieron sentarse aquí, dijeron, ya no vuelvo más. No se ría, hermana, pero es verdad. Os cuento la realidad, cosas que pasan. Son síntomas que, bueno, pues posiblemente... Desnutrición. A veces estamos muy ocupados, estamos trabajando mucho y a veces no nos nutrimos bien. Miembros nominales, falta de crecimiento espiritual, poca vida devocional y dependencia de Cristo. Yo creo que esto es una de las principales enfermedades que puede tener nuestra iglesia. Hay otra. Ociositis. Los miembros no quieren hacer nada, pues piensan que para eso está el pastor. Claro, al pastor le pagan, y como le pagan, pues que el pastor haga todo. Y a nosotros nos sentamos allí, que venga el pastor y nos dé seminarios, que vaya a ir a repartir folletos, que vaya a predicar, que vaya a hacer visitación, y nosotros ahí. Ocio. Ocio. Ociositis. Hay otra enfermedad que igual conocéis bien. Juntitis. Demasiado tiempo en reuniones y comisiones y poco tiempo en el cumplimiento de la misión. Somos expertos, hermanos, en preparar, en hacer planes. Expertos. La Iglesia Adventista somos excelentes preparando planes y haciendo planes, comisiones. Y comisiones. Y después de esas comisiones, ¿qué? Comisiones. ¿Y cuándo nos ponemos a trabajar? Cristina, te ríes. ¿Cuándo nos ponemos a trabajar? Porque para dar el paso de ponerse a trabajar, primero una comisión tiene que decidir cuándo tenemos que empezar a trabajar. Juntitis. Y por último, la ceguera cultural y generacional. Se ignora algunos grupos de la iglesia, jóvenes, señoras, viudas, ancianos, profesionales. A veces nos olvidamos que en la iglesia también hay adultos, hermanos. El próximo año vamos a hacer cosas. Vamos a intentar hacer cosas. Vamos a intentar cambiar algunas cosas. Cambiar, vamos a ver. Y nos olvidamos que también hay personas adultas, mayores, que necesitan también de nosotros. La iglesia no solamente está formada de adultos, de personas de... hasta 50 o 50 y tantos años, y de niños y de jóvenes. No, hermanos, estáis equivocados o estamos equivocados. La iglesia está formada por personas de 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 años. Esa es la iglesia. Esa es nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que trabajar también para ello. Hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay viudos, hay viudas. Yo podría terminar aquí mi sermón, pero yo hoy voy a hacer un poco de doctor. Esta semana he estado con dos compañeros que me han ayudado mucho, dos días que tengo que darles las gracias por su buen hacer. Y me vais a permitir que yo... Si yo terminara aquí mi sermón, dirías, va, tú has dejado aquí, ya está, ¿no? Pero yo quiero dar algunas soluciones a estas enfermedades, ¿eh? Yo voy a hacer de facultativo ahora. Si alguna de estas enfermedades afectan a nuestra iglesia, si es que hay alguna de estas cosas que afectan a nuestra iglesia, hay que buscar solución. Por ejemplo, para la vejez, ¿qué pensáis que podríamos hacer para la vejez? ¿Qué podríamos hacer para la vejez de la iglesia? Ejercicio, dice Jorge. Mirad, yo creo que para la vejez, creo que tendríamos que hacer planes, tendría que hacer la iglesia, yo no hablo solamente, hablo en general. Abrir una iglesia nueva en otro barrio, ya os digo yo, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, empezar a trabajar pensando en un objetivo, dónde llegar, cómo llegar,
y cuando estamos todos, como dice Jorge, tenemos ya trabajo, tenemos ejercicio que hacer. Para la etniquitis, etnia, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué podemos hacer para ello? Yo sugiero trabajar por las nuevas personas que se ubican en el barrio, en la zona. Trabajar sobre una zona concreta de donde estemos ubicados. Hay un ejemplo que lo dio una iglesia cuyos alrededores se fueron transformando en casas de prostitución. Todos los alrededores de la iglesia fueron formándose casas de prostitución. Y la iglesia no permaneció quieta. ¿Sabéis lo que hicieron? Ellos establecieron un ministerio para restaurar a esas mujeres y capacitarlas para trabajos diferentes. ¿Qué os parece? Para la koinonitis, recordáis, ¿no? Cuando a veces nos sentamos y no vemos a gente que conocemos ni a un lado ni a otro. Por crear grupos pequeños abiertos para recibir a los nuevos e integrarlos. Qué bueno sería que en nuestras iglesias, cuando entra una persona nueva a la iglesia, hubiera alguien que le recibiera. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está? ¿De dónde viene? ¿Eh? ¿Verdad, Alicia? Sería formidable, ¿no? Sería formidable, ¿eh? Vosotros os imagináis a alguien que invitáis a vuestra casa. Y cuando le invitáis, abrís la puerta y os quedáis así. ¿Eh? ¿Qué os parece? Os quedáis así. Abrís la puerta y os quedáis sin más. Y os quedáis así en la puerta. ¿Qué hará esa persona o esas personas que vienen a vuestra casa? ¿Entran a casa? Yo saldría corriendo. Yo saldría corriendo, yo no entraría, yo saldría corriendo. Sin embargo, hombre, ¿cómo estás? Pasa. Ven, que te voy a enseñar mi casa. ¿Eh? ¿Así? Estrangulación social. Cuando somos muchos, 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 muchos y no tenemos sitio. Dividir la congregación o crear varios turnos para los servicios podría ser una solución. Para la desnutrición. Bueno, pues estimular el estudio de la Biblia, el ministerio de la oración, optimizar las predicaciones, es muy importante. Yo sé que esta predicación, hermanos, a muchos de vosotros igual estáis deseando ya que termine, pero ya termino, ya termino. Para la ociositis, creo que es muy importante, hermanos, que podamos entrenar a la feligresía, que nos podamos entrenar a movilizar a nuestros miembros, a cada uno de nosotros, prepararnos para trabajar. La juntitis, equilibrio entre el tiempo dedicado a las reuniones y el tiempo para cumplimentarlo en la misión. Tenemos que tener un equilibrio entre una cosa y otra. Y en relación a la ceguera generacional, hermanos, crear ministerios de acuerdo con la feligresía para atender las necesidades de los distintos grupos que haya en la iglesia, si hay niños, si hay adultos, mayores. Hermano, termino. Nuestro sentir como dirigentes respecto a la iglesia debe ser el de Cristo Jesús. Hacer el esfuerzo necesario para lograr la salud y la victoria final. No podemos llegar a otro sitio, hermanos. Esa es la victoria. En Testimonios para los Ministros, en la página 45 y en la página 49, hay un texto cortito que los he unido. Y dice así, dice, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días la luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. ¿Habéis escuchado? La iglesia tendrá que ser la luz para el mundo. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Por tanto, hermanos, también nosotros debiéramos administrar mayor cuidado y consideración con nuestra iglesia. Y termino, hermanos, con una pequeña, muy pequeñita historia, muy breve. Albert Einstein iba en un tren, viajaba en un tren, y cuando pasó el que controla los billetes, ¿cómo se llama? El revisor. Cuando pasó,
Vio que Einstein se puso un poco nervioso y empezó a buscar su billete, pero no lo encontraba, estaba tan ocupado leyendo. Y el revisor le dijo, no se preocupe, doctor, si sabemos, yo sé quién es usted y estoy seguro que ha comprado usted el billete. Y el doctor Einstein estaba buscando su billete, pero no lo encontraba, buscaba por todos los sitios y no encontraba su billete. Y el revisor, no se preocupe, doctor, si yo sé quién es usted, es el doctor Einstein, usted no se preocupe. Continuó y se marchó el revisor. Pero el revisor andó más por el vagón y cuando llegó al final del vagón miró para atrás el revisor y vio que Einstein estaba agachado debajo del asiento buscando a ver si encontraba el billete. Y entonces otra vez se acercó, pero doctor, no busque, si ya sé que usted tiene seguro el billete. Dice, usted no se preocupe, yo sé quién es usted, le decía. Es que yo sé quién es usted. Y Einstein le dijo, sí, yo también sé quién soy yo. Lo que no sé es dónde voy. Hermanos, si todavía no sabemos a dónde se dirige nuestra iglesia, demos una oportunidad a Jesús y Él nos va a marcar la dirección y el sentido de nuestra iglesia. Pero solamente tenemos que hacer una cosa. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Pedirlo. Pedirlo con fe. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude en este mes de vacaciones. Que tengo que deciros, un cristiano nunca tiene vacaciones. Nunca tiene vacaciones. Un cristiano tiene siempre tarea que hacer. Y allá donde vayamos, tenemos que hacer todo lo posible para compartir con los demás el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que tengáis unos buenos días de descanso, que nos acompañe allá donde vayamos.